segunda venida de Jesús, con poder y gran gloria vendrá. Millones de millones le servirán. Santo, santo, santo el Señor. Todo ojo le verá, todo ojo le verá. Será un día inolvidable, cielo y tierra pasarán, y la trompeta finalmente sonará. Será un día inolvidable, cielo y tierra pasarán, y la trompeta finalmente sonará. Guerras y rumores de guerras oirás, nación contra nación se levantarán. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, dice el Señor. Todo ojo le verá, todo ojo le verá. Será un día inolvidable, cielo y tierra pasará, y la trompeta finalmente sonará. Será un día inolvidable, cielo y tierra pasarán, y la trompeta finalmente sonará. Lo mortal se vestirá de inmortalidad, lo corrupto incorruptible al fin será. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Todo ojo le verá, sí. Todo ojo le verá. Será un día inolvidable, cielo y tierra pasarán, y la trompeta finalmente sonará. Será un día inolvidable, cielo y tierra pasarán, y la trompeta finalmente sonará. Enlazarnos a través de este medio de comunicación. Damos gracias a todos nuestros hermanos que nos ven por YouTube y que escuchan las predicaciones, las escuelas dominicales, las enseñanzas de niños. Mandamos un cordial saludo a nuestros hermanos allá en Oaxaca, en Río Sapo, Agua de Niño, en Rancho Alegre, también a nuestros hermanos de la comunidad de Morelos, allá en San Pedro Tlalvimilulpan, en Yecapixtla, aquí en la Ciudad de México, en el área de San Mateo Jalpa. Reciban un cordial saludo también a todos nuestros hermanos de las demás iglesias con las cuales nos hermanamos. Que Dios les bendiga
siga derramando de su gracia, de su misericordia, y en estos tiempos de crisis, la gracia de nuestro Señor Jesucristo permanezca en cada una de nuestras iglesias. Vamos en esta mañana a hacer una oración antes de considerar la palabra de Dios. Vamos a pedir la guianza del Espíritu Santo de Dios para que lo que hoy hablemos sea de grande bendición a nuestras vidas. Bendito Padre Celestial, en esta mañana le damos muchas gracias en el nombre glorioso, Señor, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre amado de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien se entregó por nosotros, Padre, para pagar, Señor, a precio de sangre, Señor, nuestros pecados, para llevar nuestras rebeliones, para a través, Señor, de su sacrificio, Señor, volvernos, Señor, a ser personas, Señor, que tengan, Señor, ese corazón nuevo, Señor, quitando el corazón de piedra y poniendo un corazón de carne, sensible, Señor, a su palabra. Le pedimos que en esta mañana, Señor, tu santo y bendito Espíritu guíe nuestras vidas y nos dirija en todo, Señor, lo que hemos de hablar, para que su nombre sea glorificado. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, Padre, se lo pedimos. Amén. Bueno, en esta mañana, queridos hermanos, hemos estado viendo temas relacionados con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ya también algunos de nuestros hermanos han considerado la palabra de nuestro Dios a través de estos videos. Y hoy queremos considerar, hermano, un acontecimiento más, una señal más que encontramos en las Sagradas Escrituras. Le voy a leer la palabra de Dios ahí en el Evangelio según San Mateo, su capítulo 24, para la gloria bendita de nuestro Dios, y le voy a leer tres versículos de la palabra de Dios que dicen de la siguiente manera: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Versículo 11 al 13 dice: y muchos profetas falsos se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Hemos estado viendo, hermano, estos temas acerca de las señales de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y como le hemos dicho, estamos ciertísimos que estamos cada día más cerca a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Los acontecimientos que están sucediendo en todo el mundo, la corrupción y la decadencia dentro del cristianismo, los falsos profetas que se han levantado, aún aquellos que se han hecho pasar por el Señor Jesucristo. Y quisiera leerles, hermano, un versículo más ahí en la segunda carta del apóstol Pedro, su capítulo número 2, para la gloria bendita de nuestro Padre Celestial. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá de haber entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tardará, y su perdición no se duerme. El Señor Jesucristo, antes de partir, de ascender a los cielos,
nos dejó muchas señales, muchas evidencias de lo que iba a acontecer después de su partida de este mundo. Para que nosotros estuviésemos prevenidos y que no fuéramos sorprendidos por falsos maestros, por falsos cristos, aún aquellos que aparentemente hacen grandes señales y grandes milagros, ¿verdad? No dejarnos engañar por ninguno de ellos. Hoy en día, la cantidad de falsos profetas, de falsos maestros, de falsos apóstoles, han invadido el cristianismo. El cristianismo, desgraciadamente, ha caído en una situación tremenda de descrédito al ver todas estas cosas, porque lo que ellos buscan no es el agradar a Dios, porque lo que ellos buscan no es servir a nuestro Señor Jesucristo, sino sobre todas estas cosas llevan un fin, y este fin es el lucro, el poder vivir ostentosamente, el poder saciar todas sus ambiciones carnales, todos sus deseos carnales. Y esto ha hecho que el evangelio, desgraciadamente, se haya corrompido grandemente en todo el mundo, desafortunadamente. ¿Cómo podemos saber si en la iglesia donde nosotros asistimos realmente es una iglesia donde verdaderamente se predica el evangelio? ¿Dónde podemos saber o cómo podemos saber? ¿Dónde podemos estar seguros de que la palabra de Dios que se nos da es verdadera? Una, que lo que se predique ahí sea conforme a la palabra de nuestro Dios. Ya nuestro Dios, a través de la carta del apóstol Pablo, nos dice, ¿verdad? Y en el libro de los Hechos encontramos que los debería, ellos escudriñaban todo aquello que se les decía que estuviera conforme a la bendita palabra de Dios. La iglesia verdadera de nuestro Señor Jesucristo es aquella que habla solamente lo que está en la palabra que Él nos dejó. Segundo, si esa iglesia es una que predica conforme a la palabra, debe ser una iglesia que lo más importante para ella sea la vida de los creyentes. Nuestro Señor Jesucristo dejó el reino de los cielos y se hizo carne y habitó entre nosotros para dar su vida en rescate de nosotros. Luego entonces, lo más importante para nuestro Señor Jesucristo y para nuestro Dios, que permitió que su Hijo viniera a ser sacrificado sobre esta tierra, era la salvación y sigue siendo la salvación de las almas. Una iglesia verdadera es aquella que no busca su dinero. Una iglesia verdadera no es aquella que le habla al oído para que usted se sienta bien y no se vaya a otro lado. Una iglesia verdadera no es la que está buscando cómo cada vez que usted asiste exprimirlo y sacarle provecho, sino es una iglesia verdadera aquella que por encima de todas las cosas primero está su salvación. Por eso la palabra de Dios nos dice en los versículos que hemos leído que se levantarían falsos profetas, que se levantarían falsos cristos. Esa fue la instrucción que nos dejó
nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es un profeta? Un profeta es aquella persona usada por Dios, a la que Dios le revela algún acontecimiento o algo que va a ser a futuro. Muchos de los profetas nosotros encontramos en la Escritura, no solamente lo que conocemos como los libros de los profetas mayores y los profetas menores, sino Moisés, Samuel, varios de ellos fueron también profetas. El rey David fue contado entre los profetas. ¿Y qué era el ser un profeta? Era ser un escogido de Dios, en el que Dios revelaba aquello que había de venir a futuro y se cumplía tal como lo decía el profeta, porque así se lo había dicho nuestro Padre Celestial. Mire lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de el Éxodo, perdón, en el libro de Deuteronomio, libro de Deuteronomio, para la gloria bendita de nuestro Dios. Vamos a ver, en el capítulo 18, versículo 18 al final. El profeta o profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Dios había dicho al pueblo que levantaría personas de ahí, del mismo pueblo, como profetas, y que Dios pondría ¿qué? Sus palabras en sus labios, en su boca, para que ellos a su vez hablaran al pueblo. Versículo 19. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Dios hablaba al profeta, el profeta hablaba al pueblo, y el pueblo tenía la obligación ¿de qué? De obedecer a la voz de Dios. Versículo 20. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en mi nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. O entonces, no podía hablar por presunción, o sea, para presumir, para decir, hoy en día, desgraciadamente en las iglesias, todo el mundo es profeta. Todo el mundo dice, el Señor dice, el Señor dice. Ya ni Moisés, que fue escogido de Dios, habló tanto, o le habló tanto Dios a él en persona. A David, Dios no le habló tanto como los profetas de hoy en día, que en la mañana, en la tarde y en la noche dicen que Dios les habla. Yo me pregunto, ¿serán tan santos? Pregúntese usted, ¿realmente son tan santos que Dios les habla a todas horas? ¿Tendrán una línea directa con Dios? Dios hablaba al profeta cuando tenía algo que decirle, ¿qué? Al pueblo. Pero llevan a un niño, ¿verdad?, a su presentación, y dice el pastor que está ahí, yo profetizo que este niño va a ser músico. ¿Y de dónde lo sacó? ¿Quién le dijo? Y pasan al altar o hablan con un hermano y para todo, es que Dios me dijo, Dios me dijo, Dios. Cuidado. Cuando yo digo, Dios me dijo, es porque en forma audible, oí la voz de Dios y di un mensaje. Pero yo le quiero decir que la misma Biblia dice que la profecía acabó hasta Juan el Bautista.
perdón, con Juan el discípulo. Él, al escribir el libro de Apocalipsis, allá en la isla de Palmos, la profecía se cerró. Y Dios le dijo: sella las palabras de este libro y cierra. Hasta ahí acabaron los profetas, como hasta ahí terminaron los apóstoles. Hoy en día todo el mundo es apóstol. Había requisitos para ser apóstol, como los había para ser profeta de Dios. Y por eso la palabra nos dice que el profeta que hablara en aquel tiempo, lo que él hablaba tenía que cumplirse. Dice versículo 21: y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción le habló el tal profeta, no tengas temor de él. Hoy el mundo está lleno, las iglesias cristianas están llenas de profetas y de apóstoles. ¿Quién le dio ese ministerio? Pues solamente Dios lo sabe, ¿verdad? Porque mire lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Primera carta a Timoteo. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2. Nos dice de la siguiente manera: el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios dio en acción de gracias. Participan de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Hoy hay muchos espíritus engañadores dentro de las iglesias cristianas, desgraciadamente. ¿Y sabe por qué? Porque las iglesias se han apartado de la búsqueda del Espíritu Santo de Dios. Toda iglesia, todo creyente que busca la llenura del Espíritu Santo de Dios es una persona que no va a ser engañada, porque el mismo Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de las cosas que provienen verdaderamente de Dios. Y hoy en día, las iglesias de hoy en día son iglesias que no les gusta orar, son iglesias que no les gusta estar de rodillas, son iglesias que no les gusta buscar el Espíritu Santo de Dios. Son iglesias, sí, que pueden estar cantando 2, 3, 4, 5 horas. ¿Y qué digo yo, iglesias que pueden cantar 4 o 5 horas? Iglesias que bailan y cantan como si estuvieran en un salón de baile 4 o 5 horas, pero que no les gusta orar, que no les gusta buscar el Espíritu Santo de Dios. Y por eso la iglesia de hoy en día es una iglesia que ha sido engañada y que cree a toda esta bola de charlatanes que se dicen ser apóstoles, que se dicen ser profetas, porque no disciernen las cosas que son de Dios, que son del Espíritu. Ahí en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 8 al 11, nos dice así: y de la manera que Janes y James
resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante por su insensatez. Su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue desde aquellos tiempos. ¿Sí? ¿Quién era Jannes y Jambres? Si usted se va al libro del Éxodo, capítulo número 7, versículo 11 en adelante, cuando se presentó Moisés ante Faraón, dice que Dios le había dado señal a Moisés para que Faraón creyera que había sido enviado por Dios. Y dice que llevaba la vara con la cual Dios le dijo que la arrojara y se convertía en una serpiente, ¿verdad? ¿Y qué hizo Moisés? Obedeció a Dios y aventó la vara, y la vara se convirtió en una serpiente. ¿Pero sabe qué hizo Faraón? Mandó llamar a sus encantadores y a sus hechiceros. Dentro de ellos, Jannes y Jambres. Y dice que ellos hicieron ¿qué? Exactamente lo mismo. Arrojaron sus varas y se convirtieron también en serpientes. Hicieron la misma señal. Imitaban las señales que Dios había puesto como señal a Moisés. Pero pasó una cosa muy importante. La vara de Moisés devoró a las demás serpientes. ¿Sí? Demostrando que Dios es superior a toda hechicería, a todo mal, a toda brujería. Él tiene poder por sobre todas las cosas. Y hoy hay muchos Jannes y Jambres que hacen señales parecidas o milagros parecidos a lo que Dios hace y engañan a la gente. Y muchas de estas personas, muchos de estos profetas, mientras usted ahí al canal de enlace, a la famosa maratónica, ¿verdad?, que está en servicio a las 24 horas, para que vea cómo son imitadores de las cosas que Dios hace. Y engañan a la gente. Y estafan a la gente. Y se ha vuelto en un negocio redondo, como los de Pares de Sufrir. Por eso, hoy en día, toda esta serie de pastores que viven de hermanos ingenuos, ¿verdad? Viven como reyes, en mansiones, con avión, con autos blindados, ¿sí? Con guaruras, con escoltas. Y me pregunto yo, y le quisiera pedir a usted que se preguntara, así vivió nuestro Señor Jesucristo, con esa opulencia. Así cobraba, porque hoy usted quiere hacer un pacto con Dios, hay pactos de $1,000. Usted quiere un milagro inmediato, un milagro de $1,000. Si lo quiere rápido, si lo quiere un poquito tardado, pues está de $100, lo puede conseguir. Quisiera preguntarle, ¿cuándo nuestro Señor Jesucristo cobró un milagro? ¿Cuándo cobró un beneficio para la gente? Si Él mismo se despojaba
de lo que tenía para los demás. Si él mismo a veces se quedaba a dormir en el huerto, orando. Cuando los discípulos vinieron, les dijo, ¿cómo era la vida de un servidor? Y le dijo, las aves tienen sus nidos y las zorras tienen sus cuevas, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. ¿Quién es mayor? ¿Los que se dicen hoy profetas o nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién debería de haber vivido mejor? ¿Los profetas que se dicen hoy o nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios? Sin embargo, él siempre fue humilde, dice la palabra de Dios, y más. Porque no vino a explotar a la gente, sino vino a darle, ¿qué? Libertad, y a dar su vida por cada uno de nosotros. La segunda carta del apóstol Pedro, su capítulo 3, versículo 1 al 2 dice: Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los posteriores días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Muchos de estos que se dicen profetas, hoy en día aún niegan que el Señor Jesucristo va a volver a venir, primero, para llevarse a sus escogidos, segundo, para juzgar a esta tierra. Por eso, hermano, hoy es necesario que nosotros estemos atentos a la palabra de Dios, que no nos dejemos engañar por falsos profetas ni por falsos cristos. Ahí en la primera carta del apóstol Juan, su capítulo número 2, versículo 18 y 19 dice: Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Es cierto, muchas de estas personas han pertenecido a iglesias cristianas, pero se han apartado, se han alejado, y su entendimiento ha sido entenebrecido. Aún muchos cantantes famosos que después de gustar la gloria de Dios se han ido al mundo. Pero es necesario que nosotros, hermanos, permanezcamos firmes en la palabra de Dios. Que estemos, hermanos, firmes para la gloria bendita de nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Mire, la palabra de Dios nos dice
Aleluya. En el capítulo número 1 de Hechos, versículo 21, en adelante de la siguiente manera. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, Barsabás, por nombre justo, y a Matías. Y oraron, ¿verdad? Echaron suertes y la suerte cayó, ¿verdad? Y mire, dice, y orando, dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos has escogido. Y echaron suerte, la suerte cayó en Matías y fue contado con los apóstoles. Solamente 12 apóstoles existieron, no más. Pero mire, hermano, hoy en día abundan en todas las iglesias. Por 18 siglos, 19 siglos casi, no se volvieron a mencionar ninguno de los servidores de Dios, ni profetas, ni discípulos, ni apóstoles, ni profetas. Por 18 años, la iglesia estuvo perdida. No, hermano. Porque se acabaron los profetas, se acabaron los apóstoles. Y hoy en día estos abundan, pero abundan, hermano, en el siglo XX y ahora en el siglo XXI. ¿Sí? Le voy a leer lo que dice Hechos, capítulo 14, para la gloria de nuestro Dios. Y mire cómo nos dice que ellos jamás recibieron ninguna gloria, al contrario, estuvieron en contra. Dice la palabra de nuestro Dios, Hechos, versículo 9 en adelante. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo con voz, con gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando le oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿qué hacéis? ¿Por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros que anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. Hoy en día hay pastores, pastoras, unos que se dejan besar las manos, otros que se dejan besar los pies, para que al besarle las manos o besarle los pies, la gente reciba un milagro de parte de Dios. No, eso es idolatría. Eso es abominación delante de Dios. No puede ningún hombre recibir la gloria que solamente Dios merece. Y con esto, hermano, queremos que no solamente se conforman con eso, sino que ahora han engañado la mayor parte del pueblo vendiendo amuletos, vendiendo hechicerías para que les vaya bien, para que casi casi como en el credo católico, ¿verdad? Que ponían a San Antonio para que de cabeza, para que tuviera el novio. Si quieren los jóvenes tener novio, pues llévate esto, ¿verdad?
que te va a ayudar para tu relación con tu novia. No, estamos en un mundo que ha cambiado el cristianismo, que ha engañado a la gente, que busca solamente el enriquecerse. Y no le importan las almas. Si las almas se pierden, no, a ellos les, lo que quieren es vivir cómodamente y acaparar riqueza. Por eso hoy, si tú te has metido a un lugar de estos, a una iglesia de estas, es necesario que te salgas de ahí, que dejes toda esta, este tipo de abominación, todas estas hechicerías, todas esas doctrinas falsas, y busques una iglesia donde verdaderamente le interese tu alma y no tu dinero. Vamos a orar y pide la guianza del Espíritu Santo para que no seas arrastrado de estos falsos profetas, de estas falsas doctrinas, y pierdas la vida eterna. Bendito Padre Celestial, en esta mañana queremos darle gracias, Padre, porque su palabra, Señor, nos da luz y es nuestra guía, Señor, para poder verdaderamente ser adoradores en espíritu y apartarnos de todas estas, de estos engaños, de estas hechicerías, de estas mentiras que el mundo hoy nos enseña. Ayúdenos, Padre. Su santo y bendito Espíritu nos dé testimonio de las cosas que son suyas. Que no, Señor, por oír cosas nuevas, como dice su palabra, que en los postreros días mucha gente se amontonará y tendrán comezón de oír cosas diferentes. Que su santo y bendito Espíritu nos ayude a permanecer fieles hasta su venida. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.